y se realizaron varios procesos de compra de vigencia. Se realizaron 23 procesos, para ser exacto, 23 procesos de licitaciones de emergencia, de los cuales algunos de ellos no recibieron, de parte del gobierno pasado, la provisión de fondos necesarios para poder honrar esos compromisos con los suplidores que ya habían sido adjudicados, que ganaron licitaciones, habían sido adjudicados y que habían despachado los productos. Entonces, cuando yo llego y se entrega con promesa, encuentro una institución con una situación financiera difícil, porque especialmente la última emergencia que se realizó, el proceso 26, fueron 23 procesos de manera efectiva, porque 3 procesos de esos fueron declarados desiertos, pero con el conteo que lleva el proceso 26, entonces ese proceso 26 está el gobierno dominicano, no le dio los fondos, la situación de la promesa, y ese fue un proceso de más de 800 millones de pesos. Entonces, yo me encontré con una deuda con los suplidores, con los despachos paralizados, porque no tenían forma de disposición de pagar, porque no estaba consignado el presupuesto, con los almacenes en una situación de desorganización total, absoluta, donde no se cumplía ninguno de los criterios fundamentales y básicos de la administración de operaciones, cosas tan elementales como el primer producto que entra debe ser el primer producto que sale, sobre todo si son productos médicos donde debemos tomar en consideración siempre la fecha de vencimiento, es la fecha exacta, un producto precedero, la fecha de vencimiento, y cosas tan elementales como esa no se tomaban en cuenta. Pero sí, recibimos de inmediato el apoyo absoluto y restricto del presidente Luis Abinader, que tiene un compromiso indeterminable con la salud del pueblo dominicano, y el presidente, a través del Ministerio de Salud Pública, nos otorgó los recursos necesarios, una primera partida extraordinaria de 1.305 millones de pesos, y luego una partida de 2.000 millones de pesos, son 3.305 millones de pesos adicionales que hemos recibido ahí, lo que nos ha permitido entonces a nosotros ya sortear con éxito todas las responsabilidades que hemos encontrado en la institución, y al mismo tiempo proceder a realizar estos procedimientos de emergencia, pero ya con el aval presupuestario ahí, de manera que vamos a tener mayores dificultades a la hora de honrar esos compromisos. Mira, pero tú me preguntabas, ya para concluir la respuesta, y disculpame que me haya entendido un poco, entendí perfectamente hacerlo, tú me preguntabas el presupuesto. Promesa tiene un presupuesto de alrededor de unos 4.200 millones de pesos al año. Es el presupuesto de institución, de los cuales hay 2.666 millones que son para compra de medicamentos, y el diferencial para gasto corriente de la institución, para de nómina, servicios y todo lo demás. Sin embargo, en este año, por la pandemia de 2019, ya Promesa va a terminar ejecutando unos 10.500 millones de pesos de presupuesto. Es estimado lo que ha recibido, unos 10.500 millones de pesos, porque ha recibido en varias oportunidades el presupuesto extraordinario, el más significativo, el que ha hecho el presidente Luis Abinader, de unos 3.305 millones.